corazones bellos, nosotros iniciamos el programa Mi Folclor Perú con Miriam Grimaldo. Hoy tenemos a nuestras artistas que vienen a presentarse. Tenemos a las Amazonas, tenemos a Marisol de Uripa, Zulay Alejos, ¿ah? Nosotros damos el inicio del programa con las chicas. Mi Folclor Perú. Hoy damos la bienvenida a una joven talento, ¿ah?, que viene a presentarnos su trabajo musical. Ella es Zulay Alejos. ¿Qué tal, Zulay? Bienvenida al programa. ¿Cómo está mi querida señora Miriam Grimaldo? Agradecida pues por esta oportunidad que nos da en su canal Mi Folclor Perú para presentar pues a todos nuestros amigos que nos ven a través de las plataformas digitales, a través del canal de televisión, pues el arte, el talento de tu amiga Zulay Alejos, con mucho cariño, con mucho amor para cada uno de ustedes. Zulay, ¿cuánto tiempo vienes tú en la música? Bueno, pues nosotros hace aproximadamente un mes hemos terminado ya de grabar nuestra primera producción, que consta de 8 temas. Estamos por ahí caminando, pues buscando quién nos abre las puertas, quién nos da la oportunidad pues para salir a hacer conocer al público nuestro trabajo. Y bueno, pues siempre, ¿no?, con la intención, con el sueño más grande, el sueño anhelado de conquistar el corazón de todos los peruanos. Claro que sí, es muy difícil, pero no imposible tampoco, ¿no? Todo se puede, por ¿no? supuesto todo que se sí. puede con papá Dios, ¿ah? Y también, pues, ¿no?, tienes que ser perseverante, ¿no?, en el camino que, bueno, tú te has trazado esa meta a ser artista. ¿De qué parte del Perú eres? Bueno, yo vengo del distrito de Tauca, provincia de Pallasca, departamento de Ancash. Háblanos un poco de tu tierra. Tiene su zona turística. A ver, cuéntanos así, corto, rapidito, a ver. Bueno, claro que sí. Yo soy de un distrito llamado Tauca, por supuesto, con muy bonitas costumbres, muy bonitas tradiciones. También es conocida como la hermosa España Chica. ¿Ya? Ya que contamos con una iglesia colonial, la segunda iglesia colonial después del Cusco. Por supuesto, qué interesante. Invito a conocer a todos nuestros amigos, a los que podrían llegar a mi pueblo, a conocer nuestra iglesia en la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Tauca. Hay muchos lugares atractivos turísticos, como tenemos la laguna de Cochabamba, la laguna de Tuctubamba, entre otros atractivos turísticos. ¡Qué bueno! ¿Y qué? Bueno, ¿cuándo se celebra sus fiestas tradicionales? Su fiesta costumbrista que es más famoso, más conocido en tu pueblo. Por supuesto que sí, ya estamos a pocos días, la fiesta patronal. De celebrarse en mi pueblo, se celebra la fiesta en homenaje al patrón Santo Domingo de Guzmán, que es el día 1, 2 y 3 de agosto. Ah, qué bueno. ¿Y sus platos típicos? En esa fecha, ¿qué plato se sirve? Bueno, ahí podemos disfrutar pues de un rico cuy con papas, un caldo de cabeza de res, por supuesto, entre otras comidas. Qué bueno, preciosa. Corazón, ¿tu número para contratos? Por supuesto que sí, pueden contactarme al 917-988-367. Ok, correcto. Entonces ahora pasamos a la parte musical. Vamos con música, con las canciones de Zulay Alejos, con cariño para todo el Perú. Te escuchamos. Siempre alegre,
poesía. Ahora estás llorando, ahora estás sufriendo. Ya no sigas llorando, déjalo, algún día llegará un gran amor a tu corazón. Quererte, mi amor.
Que hoy día van a hacer un desfile, un bailecito, van a demostrar su talento, cada una de ellas, ¿ah? A ver, no se muevan de su pantalla, ¿ah? Sintonicen Mi Folclor Perú. ¿Cómo estás, corazón bello? Cuánto gusto, ¿ah? Tenerte aquí. El gusto es mío, el de las chicas también. Muchas gracias por la invitación a tu programa, Miriam. Nada, contentas, felices para poder venir a difundir un poquito más sobre nuestra agrupación, que es Las Amazonas, ¿no? Qué lindo corazón. Cuéntame, tú vienes, también tienes pues sangre caliente. ¿Quieres saber si tengo familia de la selva? Claro, claro. Sí, tengo familia de la selva, mi mamá de la selva, mi abuelita, bueno, mi bisabuela que en paz descanse también es de la selva. Así que, de todas maneras, creo que todas tenemos un poquito de sangre caliente corriendo por nuestras venas, ¿no? Correcto. Por eso es que sacamos adelante el grupo de las Amazonas. Y bueno, ahora nos van a ver un poquito también con un sexy desfile de impacto. Y también, de repente por ahí, moviéndonos un poquito para que sepan lo ardiente que somos, lo caliente, y de la selva, su encanto. Su encanto, claro, nosotros tenemos que seguir como peruanos que somos, claro que a sí. Seguir difundiendo nuestra sacarlo tradición, adelante. Caramba, nuestra música, nuestra gastronomía, tan bello que es nuestro Perú y tan grande, nuestras ¿verdad? Raíces, claro, ¿verdad? Orgulloso dime, siempre. Por supuesto. A ver, ¿cuál es tu nombre, corazón? Mi nombre es Joanny Vegas. A ver, ¿cómo te pueden ubicar? Mis redes sociales es @joannyvegas en Instagram, @joannyvegasoficial en TikTok. Ahí me pueden encontrar y también pueden ubicarnos si quieren contratar a las Amazonas, y tienen que hacerlo ya, chicos, porque hay pocas fechas disponibles. ¿Dónde? A la página de Hola Lima, @agenciaholalima, solo para contratos, por favor, pónganse las pilas porque ya nos claro. Quedan pocas fechas, así que así ahí es, estamos. Así es, ya lo saben, ¿eh? El contrato con la agencia Hola Lima, y queremos pues felicitar a esta agencia, ¿no? Que ellos están haciendo, hoy en día, mostrando, ¿no? Al talento peruano. Gracias a Jaime, a claro, Carlita, por claro apostar sí. Por nosotras, a ver, así que estamos aquí. Se merecen muchos aplausos para ellos, a ver, para Jaime, también para su esposa, para la agencia Lima. Uy, bravo. Gracias, corazón. A ver, le damos a ella también la bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás, Miriam? Mi nombre es Katy Red. Soy la ficha verde, porque las Amazonas tenemos cada una un color distintivo. Yo soy el color verde, Joanita es el color rosado, y bueno, ya vas a conocer a Daniela Brezán, que es el color rojo. Cuéntame, preciosa, ¿cuánto tiempo ya vienes bailando, vienes en esta agrupación tan bonito? Bueno, cada una tiene ya una vida artística larga. Joanny tiene experiencia en televisión desde los 14 años. Yo también empecé más o menos por esa edad. Daniela también en Brasil ha hecho mucho modelaje. La agrupación recién tiene 3 meses con nosotras.
Pero Las Amazonas es un grupo de la agencia Hola Lima que tiene ya 10 años. ¿Ya? Han tenido integrantes como Claudia Busada, Rocío Miranda, Yanina Luján. Han desfilado muchísimas modelos top como Las Amazonas y ahora nosotras somos la nueva generación. La nueva generación, ¿verdad? Y cuéntame, ¿qué experiencias tienes tú en los escenarios, en los desfiles? Porque también ustedes participan, ¿no es cierto?, en show. Caticita, yo te puedo decir un poquito de Caticita. Caticita es una artista completa. ¿Ya? Ella actúa, ella baila, anima, es bailarina profesional. Así que tiene muchos años también en televisión. Hace de todo un poco, en realidad. Bravo, bravo. Igual el show que estamos ofreciendo con Las Amazonas, a diferencia de muchos shows que se ven ahora en el medio, ¿no? Como los shows de los chicos reality, que en realidad pagan demasiado las discotecas por tenerlos en el escenario y solamente saben decir si están solteros o no, y acabó el show. Claro. Nosotros ofrecemos un show integral, ¿ya?, hacemos una coreografía para cada discoteca. Por ejemplo, si vamos a la sierra es un show distinto, si vamos a la selva tenemos un mix distinto, si vamos a la costa o nos quedamos en Lima, son distintas coreografías porque el show es temático. Ya. Luego viene un super desfile, que obviamente pues cada una tiene un cuerpazo, entonces lo lucimos como tiene que ser. Claro, claro, como debe ser, como ¿verdad? Como tiene que ser. Y como parte final del show tenemos un plus, porque nosotras le regalamos a todas las personas que se suben a tomar una foto con nosotras un póster autografiado por las tres. Ah, caramba. Entonces es un show super lindo, estamos de gira por todo el Perú, ya nos quedan muy poquitas fechas, porque estamos haciendo una exclusividad de 10 fechas nada más, nos quedan solamente 2, así que bienvenido sea el trabajo. Que claro, yo sé que sí, ahora ya están ya tomando nota, ya el teléfono ya van a llamar, pero una pregunta, dime, sí, en cada sitio que ustedes van, por decir, la sierra, la costa y la selva, cuando van, ustedes tienen sus vestuarios diferentes, ¿verdad?, que se identifican el folclórico. ¿Cómo hace? Claro, ¿sí? el show de Las Amazonas, ¿ya?, es un show sexy de chicas, pero lo que rescatamos siempre es, por ejemplo, nos ves ahorita, este es nuestro vestuario de la coreografía. Correcto. Nosotros igual ustedes se identifican con ropa así corta, pero, claro, pero estamos llenas de piedritas, de plumitas. Claro. Luego viene el desfile de lencería, no es una lencería cualquiera, ¿no? Como también chicas que se suben al escenario con un calzón y un sostén y ya está. No, claro, nosotros tenemos un traje temático en, ¿ya?, lencería. Qué bueno. Y para el fin de fiesta también. Listo, ¿ves? Claro, claro, qué bueno. Eso, bueno, pues no le agradecemos a la agencia Lima que está viendo, hola, ¿no?, Lima, todo Lima, este tema. Hola, ah, hola Lima, ¿no? Hola Lima, que bueno, pues está con ustedes pendiente en cada sitio, cada zona. Yo sé que cada empresario de repente le lleva a Puno a tantos sitios, ¿no? Tantos lugares del Perú, ¿verdad? Ahora le damos la bienvenida aquí también a la señorita que nos está mirando, ella tan guapa. llegadita acá al Perú. Hola, Miriam, aquí con un gusto estar acá en tu programa. Bueno, hace poco empecé con las chicas esto de entretener, ¿ya? Yo vengo más del modelaje, desfiles, y entretener estoy aprendiendo con mis compañeras, ¿no? Y, wow, a mí me está encantando eso, ¿no? Es una cosa nueva para mí que está siendo lindo pasar por esa experiencia. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece el Perú? ¿Ya conoces la costa, la sierra? O sea, bueno, la costa porque está así aquí en Lima. La selva, la sierra peruana. ¿Ya has tenido la oportunidad de viajar? Sí, ya tuve la oportunidad. Ahora con las Amazonas, aún más, ¿no? Un poquito. Y sí, estoy conociendo más con ellas. Este es de viaje, la selva, y muy encantante. La comida también de Perú. Creo que fue por eso que empecé a vivir acá. A ver, ¿qué plato te gusta más? Ay, el ceviche. Claro, pues el ceviche. ¿Qué más? Pero yo soy la loca de la carne, entonces el lomo saltado. El lomo saltado. Chicos, ya su lomo saltado aquí para la amiguita. Listo, corazón. Hoy día nos van a presentar un desfile y también ustedes van a mostrar su talento, ¿no es cierto? Cada uno. Claro que sí. Vamos a presentar un desfile bastante sexy, bastante sensual para todos los caballeros que están sintonizando tu programa, Miriam, claro, también. Y vamos a bailar de repente por ahí un poquito cada una, ¿no? Para dejarlos entrever más o menos cómo es nuestro show. Así es. Corazón, su número para contratos. Bueno, pueden contactarse directamente a las redes sociales de la agencia Hola Lima, tanto en Facebook como en Instagram.
Y luego te vamos a pasar el número, si lo pueden poner en el banner. Claro, claro que sí. Sería genial. Y a ese número, solo para contratos. Los únicos que están autorizados en ver los contratos de las Amazonas son Jaime Morales y Carla Guillén. Así que no se dejen engañar por claro que sí. Inescrupulosas. Que se pueden hacer pasar como manager, ¿verdad? Siempre pasa, claro, siempre pasa. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Eso pasa. Bueno, chicas, entonces no esperemos más, que el público está desesperado, ¿ah? Queremos ver el desfile. Vamos a empezar con el desfile, ¿verdad? ¿Qué? Sí. Listo, sí. Allá vamos. Continuamos con más música. Hoy damos la bienvenida a Marisol, ¿eh? Marisol Dulce, Marisol de Uripa. Marisol, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, señorita. Acá tu público ya de caramba. Emocionada a toda la gente, saludarlo a todo el público del Perú, Costa Sierra Selva, a todo el Perú. Acá emocionada con usted, ¿no? Mi folclor Perú. Ahí está, primera claro, vez llegando. Nosotros la bienvenida, sí, a todos nuestros artistas. Sí, emoción. Se ha emocionado. Acá, bien gustísimo, gracias por su invitación a su programa. Y agradecerlo, ¿no? Por la preferencia que nos dio a mí acá, a tu amiga humilde Dulce Marisol de Uripa, desde la Apurímac, Edén, desde el Edén de Apurímac. Del Edén de Apurímac, Andahuaylas, Chincheros, Uripa, Totorabamba, todo lo que es Apurímac. Apurímac. ¿Cuánto tiempo vienes? Zona de Pascua. Sí. Marisol, ¿cuánto tiempo vienes cantando nuestra música andina? Mira, amiga, acá recién, yo estoy retomando mi arte porque yo ya canté, ya he dejado de cantar 12 años, 13 años. 12 años que dejaste sí. La música, ahora nuevamente vienes con primicia, ¿verdad? Con primicia, más fuerza y con todo el cariño para gente linda. Costa Sierra Selva, Tando Norte, Ancash, así. Los lugares turísticos de tu pueblo, de Apurímac, Marisol, a ver, cuéntanos, háblanos así, pero cortito. Las zonas turísticas. Claro. Ah, ya tenemos que es en Andahuaylas, Laguna Pacucha, tenemos la casita de Petujo, que está en Pampachire, que es famoso. ¿Ya? Sí. También acá en mi pueblo tenemos nuestro Andes. Nuestro Andes, y tenemos también nuestro, que ahora este mes están en fiesta ya, todo lo que es 28 Corrida de Toro. La Corrida de Toro. Toro, sí, todo, o sea, lo que es Fiesta Patria. Fiestas Patrias hacen la corrida sí. Todos los años, ¿verdad? Todos los años. ¿Y en fecha qué plato se sirve? Allá tenemos cuy, lo que es picante de yuyo, rocoto relleno. El picante de yuyo, ¿cómo lo preparas? Allá es ¿cómo se llama? De atajo. Tenemos la plantita que es en la chacra mismo, ¿ya? Lo vamos a coger, lo preparamos ahí con su cebollita, papita, ¿ah? Y su ya con su queso encima, o bien lo pones rocoto, o lo que usted que sea, el cuy lo puedes poner, o el chicharrón y su canchita. Su yanoya. El chicharrón frito de allá mismo. Mira, de ya nos estás provocando ya, pero yo creo que para la otra nos vas a traer chicharrón, cuy, ¿no es cierto, chicos? Claro. También tenemos nuestro trago que es tradicional de allá, el chancaquichachi. ¿Y por qué no has traído? Mira cómo habla, qué mala, ¿ves? ¿No? Chancaquichachi. ¿Cómo? Chancaquichachi. Chancaquichachi. En el español, pero se tradiciona, es una palabra muy, muy. Esto no que será tradicional. ¿Cómo? Chancaquichache, que dices, es un trago muy, muy, muy fuerte. ¿Qué? ¿Rompe calzón? Ay, está, algo así. En el español se pronuncia que es cuando tomas ese trago, chancaquichache, en español se pronuncia piernas abiertas. El trago pierna abierta, entonces. Olvídate, si yo traigo acá todo el camarógrafo, ¿cómo van a quedar? ¡Bravo! ¡Aplausos! Sí. A ver, caramba, probar ese trago pierna abierta.
Vamos a tener el honor y el agrado de visitarlo de nueva oportunidad. Lo voy a traer cuando me voy para allá. Preciosa, ¿nos puedes hablar en quechua? A ver, salúdanos en quechua a tu público maravilloso. Hoy te están sintonizando. Ay, paisano, allí en Yachikachkan Queche, ya está más sin ya y Jancuna, Caimán, Yoja, Humilde, Cane, Guarmicha, Caimanta. Poco a poco, Crisiscane, Cay Talento, pues Gustavo Sanmanta. Música nuestro ande de allá, lo que es Jancunapas, Gusto y Kichipicha, Taquizaj Ñoja. Ojalá agradece a Jancunapas, Canmanchi, ya está más allá y apoyaba a Chicaipi, Ñoja, Tucu y Sonco y Manta, Muruachcani, Jancunapas. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Carambas! ¿Ah? Completa, un artista, claro. Nos viene a hablar en su dialecto, en el quechua. ¿Pero también cantas en quechua? También canto en quechua. Qué lindo. A ver, cortito, pero sí, corto nomás. Corto. Tengo una canción recapalidada, arreglada, pero en nuestro estilo, nosotros. Ya, a ver, cántanos. Como Planta y de Magui. Soy como la planta del maguey, que no tiene padre ni madre. Soy solita en este mundo, ay, pretencioso urepeño. Y más para Muna y Quimá, ay, capara Guay, ay, Quimá. Mana son joita monatikim, ay, ñahuilla y me guaja con man. ¡Eso! ¡Bravo! Tu número para contratos, corazón. Mi número de contrato que tenemos solo para contratos, no para maltrato, por favor. No te va a maltratar. Tú con ese trago podrías. Tenemos acá 954448837. Listo, corazón. Ahora entonces pasamos a la parte musical. Queremos verte brillar. ¿Qué
Dale, dale.
seguimos con el programa Mi Folclor Perú. Quiero agradecer a nuestros auspiciadores, John Leiva Producciones, el Hostal Aries, de nuestro amigo Luis Guamán Paucara, en Barranca, Bona Oliva, Espadín Tours, Lima Sayán Churín, y también pues a La Guaracina y Sus Sabores, de Lisette Lázaro. Y en los Estados Unidos, a Moisés Chaupis, el varón del folclor. Ya nos vemos. Gracias, Perú.